¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición de día miércoles de toda la actualidad y las noticias, como siempre, en Mercedes Noticias. Este encuentro de actualidad e información de 60 minutos de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Realmente mucha información tenemos en el día de hoy previo a estas Pascuas que ya la tenemos muy cerquita. Pero vamos a comenzar hablando de los barrios, precisamente de la Federación, un tema que ya realmente es remanido desde hace muchos años y que tiene idas y vueltas. En este caso, estuvimos dialogando con Omar Moriconi, quien es presidente precisamente del barrio Güemes y realmente muy interesado para poder tratar temas que atañen precisamente a la Federación, es decir, a quien nuclea a todas las sociedades de fomento. Ha hecho formalmente un pedido para poder regularizar la situación, ya que se debería haber llamado a elecciones. Todavía esto no fue, y este es el pedido que está haciendo Omar Moriconi junto a Mirta Retamoso. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la entrevista. Sí, realmente elevamos el fin de semana un comunicado, una veintena de presidentes de barrio que nos hemos reunido, solicitándole obviamente a la presidenta de la federación y bueno, a su comisión directiva, solicitando, como te decía, el llamado a elecciones, ya que el 6 de abril vence el mandato y por ende, como marca el estatuto, lo tendrán que haber realizado el 6 de marzo con 30 días de anticipación. Omar, bueno, ustedes ya habían elevado anteriormente una nota al municipio, ¿fue contestada? No, nunca la contestó ni el secretario de gobierno ni el presidente del consejo, ninguno de los dos contestaron el petitorio nuestro que fue presentado el 6 de enero y bueno, y ahora queremos... ¿Cuántos barrios que se habían sumado? Eran 24 en esa oportunidad y bueno, fue más o menos la misma cantidad que nos reunimos el viernes pasado y bueno, ya quedó conformada la lista que va a participar del acto eleccionario cuando esta gente lo llame. ¿Creen posible que esta comisión que está ahora llame a elecciones? Corresponde que llame a elecciones. Su mandato vence el 6 de abril. O sea, el 7 de abril nos vemos, me haces una nueva entrevista y te digo los pasos a seguir. Porque corresponde que el 6 vence el mandato de ellos. Sería este paso, digamos, tienen que llamar a elecciones, participan todos los barrios, exacto. Ya hay una lista conformada. Exacto, lo normal y coherente en cualquier situación, no pensá que es lo mismo que un barrio, la diferencia que es la federación, convocan a elecciones, salen en los periódicos, nos enteramos todos, la gente que quiere unirse forma una lista o dos listas y se llega a la fecha que se solicita para realizar las elecciones y ahí hay una contienda electoral, el que tiene más votos gana y va a ser la que dirija los próximos 2 años la Federación de Sociedades de Fomento de la Ciudad. Proseguimos con la actualidad y en este caso nos vamos rápidamente a una conferencia de prensa realizada en el despacho del Intendente Municipal Juan Ignacio Ustarroz para hablar junto a representantes de la Cámara Económica de un tema que realmente es un importante beneficio no solamente para el comercio de la ciudad, sino también para quienes son los beneficiarios, es decir, los compradores. Se ha logrado un interesante acuerdo entre CAME y la Cámara Económica, lo cual lleva directamente a la realización y obviamente la puesta en marcha del plan Ahora 12. Un plan que tiene que ver directamente con el pago en 12 cuotas, pero fundamentalmente que también es un beneficio para las ventas y donde los comerciantes pueden cobrar el total de la compra en 48 horas. De eso estuvimos hablando con el señor Juan Carlos Cardinale, Ariel Pietrucha por parte de la Cámara Económica y también con el Intendente Municipal. Bueno, muy buenos días, gracias a todos por estar. Quiero dar la bienvenida a las autoridades de la Cámara Económica de nuestra ciudad y bueno, acompañarlos en un anuncio que es muy importante, producto de un gran trabajo que se viene haciendo hace tiempo, felicitar a esta gestión por los logros y decir que nuevamente regresan las 12 cuotas sin interés a los comercios de nuestra ciudad para que la gente de Mercedes se dé una dimensión. Solamente 50 municipios en la Argentina han logrado esto, de la provincia de Buenos Aires son 12 los que lograron incorporar este programa. Y acá en la ciudad de Mercedes nuestros vecinos van a poder acceder y los comercios van a poder acceder a este importante programa que sabemos que en el contexto difícil y duro que tenemos económico por delante viene muy bien poder tener crédito para el consumo.
siempre hemos planteado y lo sostenemos hoy con más firmeza que nunca, que el comercio forma parte de la estructura económica de nuestra ciudad, que hay muchísima gente que trabaja y depende de cómo avanza y prospera el comercio de nuestra ciudad. Entonces, desde el municipio, desde el Estado local, debemos estar siempre, como intentamos hacerlo, codo a codo con la Cámara, codo a codo con los comerciantes, para permitir y facilitar que en nuestra ciudad se consuma en los comercios de Mercedes, porque es donde también se genera mucho trabajo. Siempre dábamos una estadística que en la zona del estacionamiento medido más de 1.000 trabajadores había aproximadamente. Y bueno, la verdad que felicitar a la Cámara por el trabajo, por el tesón, por el esfuerzo que vienen haciendo, y creo que este es un programa muy bueno para este momento en particular. Sí, yo, bueno, nada, comentar, agradecerte también. La idea fue con Juan Carlos de que es un beneficio, obviamente, que es para toda la ciudad, y era bueno e interesante que se pudiera comunicar junto al municipio. Lo importante de esto es, la Cámara es la séptima vez que logra traer esta herramienta, que es una herramienta para el comercio, para que le sirva para el desarrollo. Desde el día 28 hasta el día 10 de abril, todos los comercios de Mercedes van a poder operar automáticamente, los que tengan PONEC con código postal 6600, van a poder operar en 12 cuotas, solo en 12 cuotas, a una tasa preferencial que va a tener el comercio, lo cual va a hacer que estos puedan, quienes lo utilicen, tener la posibilidad de vender en 12 cuotas sin interés, absorbiendo ese pequeño porcentaje que varía mucho realmente de lo que hoy por hoy es una transacción de 12 cuotas. Creemos que esto ayuda mucho, obviamente, a como decía Juan, y el momento particular que se está viviendo, y es una herramienta que es muy fuerte, que a través de CAME, es un convenio que hay entre CAME y ATASIC, y nosotros, gracias al trabajo que realizamos dentro de CAME, logramos, la verdad, tener estos accesos que creemos que son muy importantes para quienes representamos y para nuestra localidad. Así que nada, volvemos a estar felices de poder contar con esto. Y bueno, en la página de la Cámara, o en la misma Cámara también, quien desee más información lo va a tener, pero esto es automático. Ya todos los comercios a partir del 28, del día cero, quien haga una operación con Visa, Mastercard, en 12 cuotas, el descuento ya se lo van a hacer automáticamente. ¿Cuál es la respuesta que han tenido de acuerdo a anteriores experiencias de parte de los comerciantes? Muy buena. Mira, les cuento más o menos para tener un poco de historia y en qué se basa esto, ¿sí? Esto es un convenio que hay, es un convenio privado, ¿sí? Que no se hace ni siquiera entre bancos, esto se hace entre ATASIC y CAME, que eso hay que recalcarlo y dejarlo en claro, porque esto es una acción privada que le da una herramienta a las cámaras, la cámara al municipio, y el municipio también se articula también con el tema de los comercios. De las últimas 8 ediciones, 7 fuimos favorecidos gracias al trabajo que hizo Ariel a nivel nacional, que hay que destacarlo también, que nos tenemos que sentir contentos, que realmente podemos cumplimentar esta acción, y la Cámara estuvo trabajando. Esto antes no se hacía porque Mercedes había tenía el cobro de cuando los negocios pegaban en sus vidrieras la promoción de las tarjetas Visa, Mastercard. O sea, los hemos visto que ni siquiera están puestas las etiquetas en los negocios. Porque ué es lo que pasa, había una tasa que se cobraba por lo que era imagen. Bueno, gracias a eso nosotros nunca pudimos estar, ¿sí? Entonces, hace 2 años nos pusimos a trabajar con Juan y con todo el Frente Mercedino, y también lo entendió en ese momento el intendente, que era Carlos Selva. Se tiró para atrás esa
todo ese cobro, y recién ahí nosotros pudimos empezar a participar en ATASIC, porque hasta ese momento en ATASIC nosotros no figurábamos, ¿sí? Por eso los años anteriores nunca se pudo desarrollar esta herramienta. Seguimos con la actualidad y en este caso nos vamos a los libros, a la cultura, porque como cada semana nos trae lo que pasa en el ámbito de la lectura, Marcela Bianco y Chelén Libros. Y así, aquí estamos en Chelén, con la etapa escolar todavía, queda por lo menos un mes y pico más de actividad de libros escolares. Y bueno, sepan que estamos aquí para asesorarlos en todo lo que necesiten saber. Les podemos decir qué libros se consiguen usados, qué libros hay que conseguirlos nuevos porque no hay otro modo. Es decir, estamos a disposición para asesorar y vender los libros que ustedes necesiten al precio oficial. Los precios en Chelén son igual que los que ustedes encuentran en las páginas de internet que los marcan las editoriales. Pero bueno, dejando un ratito de lado los libros escolares, aquí tenemos algunos libros que hemos seleccionado que fueron los más vendidos en esta semana. Bueno, aquí tenemos a Gabriel Rolón, Cara a Cara, marca la dimensión humana del análisis, y este es un libro que se vende siempre, todo el año, que se vende en distintas ocasiones. Inclusive están los libros de bolsillo de Rolón, que tienen un precio que oscilan más o menos los 150 pesos. Bueno, este es uno de los más vendidos de la semana. Hay Amor, celebra el romance en toda su forma y distintas autoras escriben sobre el amor. Muy, muy lindo, inclusive son autoras muy reconocidas por las mujeres hoy que leemos novelas históricas, caso de Florencia Bonelli, Casañas, Exilar. Aquí nos ofrecen cuentos. Un inédito de Daniel Steel. Para las lectoras de Daniel Steel de toda la vida, aún nos sigue sorprendiendo con literatura nueva, con inéditos, y aquí tenemos este, Feliz Cumpleaños. La magia del orden, que ha tenido tanta difusión en todos los medios, dice que un espacio ordenado y limpio de manera permanente cambia la vida de las personas. Cómo deshacernos de las cosas viejas, qué cosas guardar. Y esto es un método que permite alivianar, como dicen aquí, la casa. Así que bueno, veamos de... Yo un poquito lo leí y entusiasma, Lo importante es esto, que nos entusiasma en la actividad de ordenar y limpiar. La novedad de Pilar Sordo, Oídos Sordos, que ya lo habíamos mostrado. Como siempre, Pilar Sordo con esa manera de escribir tan cálida, pero también tan contundente en las cosas que hay que hacer, se acerca a nosotros en este momento en que todos estamos un poco cansados. Entonces dice, bueno, hay que rever esta cuestión, y también habla de las cuestiones alimenticias. Este que me está esperando, cuando termine la temporada escolar, lo voy a leer. Jorge Fernández Díaz, Te amaré locamente. Son historias de amor que él cuenta por Radio Mitre todos los días a la noche. Y Confianza total para tus hijos, que también en un momento lo estuvimos presentando, es un método de cómo debemos enseñar a nuestros hijos para que tengan confianza en sí mismos y puedan afrontar la adultez con éxito, ¿no? Habla de los límites, de las frustraciones. Bueno, realmente nos abre un poco el entendimiento a ver otra forma de pensar la educación.
Marcela, esto y muchos libros más, ¿no? Lo pueden encontrar aquí en Chelén. Exacto, aquí estamos en Chelén. De momento estamos de corrido. Trabajamos de 8 menos cuarto de la mañana a 20-30 horas. Así que los esperamos, que nos vengan a visitar un rato, a deleitarse con realmente la literatura. Creo que está cada día más linda en cuanto a las tapas, son hermosas, los diseños. Y bueno, aquí estamos en Chelén esperándolos. Establecemos aquí la primer pausa comercial, pero antes de ello vamos a recordar que este domingo será Pascua, en la cual el próximo día domingo a partir de la hora 11 se realiza la misa de Pascua en Catedral, donde nuestro equipo, con todo el equipo de Mercedes Televisión, estaremos llevando en vivo y en directo lo que allí acontece. Recuerde, el domingo a partir de las 11 de la mañana y en vivo y en directo, misa de Pascua por Mercedes Televisión. Pausa, ya regresamos. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. 40 señales HD. Existen 40 razones para tener HD en tu casa. Telered, la mayor cantidad de señales en HD de Argentina. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Sucursal Mercedes, calle 25, número 613, entre 26 y 28. Es una llamada desde Liberia, Congo, Bolivia, Afganistán, Colombia, Kenia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Por favor, asociate ahora llamando al 0810-333-1111. Tu aporte de 3 pesos por día durante un año equivale a 2 trajes de protección biológica contra el ébola o vacunar a 400 niños contra la meningitis. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. Si en tu casa existen objetos olvidados en la intemperie y sirven como acumuladores de agua, identifícalos y elimínalos. Tu familia está expuesta al mosquito transmisor de enfermedades como dengue y chikungunya. Al eliminar todos los criaderos, podremos evitar enfermarnos. Recuerda, no bajemos la guardia. Lava, tapa, voltea y tira es en defensa propia. Sin criaderos, no hay larvas. Sin larvas, no hay mosquitos. Sin mosquitos, no hay dengue ni chikungunya. Thank you.
Regresamos de la pausa y vamos a recordar que el 24 es el Día de la Memoria, un día para reflexionar, pensar en nuestra historia pasada, pero también, por supuesto, para recordarlo con muestras de arte, con cultura y fundamentalmente con el recogimiento que ello implica. En este caso, nosotros estuvimos dialogando con Estela González, quien es la directora del Museo de Arte Municipal, donde se están llevando a cabo no solamente distintas exposiciones recordando esta fecha, sino también habrá un calendario puntualmente para evocar este momento tan especial de nuestra historia. Con ella dialogamos y esto nos decía. Bueno, sí, bienvenidos, gracias por estar acá. Sí, justamente anoche inauguramos una muestra de Marcela Braun, que se llama Memoria, 40 años del golpe. Una muestra muy interesante, como decías vos, por todo el contenido. Yo decía anoche en la inauguración que bueno, era de emociones encontradas, por un lado porque tiene una base en un periodo doloroso de la Argentina como argentino, pero por otro lado sentir esta cosa desde el museo de presentar estos temas, ¿sí? De una visión artística y con una apuesta más didáctica y pedagógica, como lo ha hecho Marcela Braun en esta obra, ¿no? En esta muestra en sí. Uno de los objetivos del museo es tocar en profundidad estos temas, ¿sí? Y nada, nos pareció interesante convocar a Marcela para poder desarrollar o mostrar un poco la historia desde la parte artística. Cada obra que ha hecho al lado tiene como un agregado, digamos, cuenta algo de la historia, a qué se refiere, esto es muy, muy importante. Sí, creo que Marcela Braun es una de las artistas que desarrolla el arte contemporáneo de una manera muy interesante, porque ella, la obra en sí nace de un disparador, ya sea un objeto, un acontecimiento, viene un periodo de investigación y luego la obra, ¿sí? Ya sea una instalación, una pintura. Detrás de eso hay un trabajo de investigación donde ella lee mucho, investiga mucho y sin querer involucra mucha gente en esta obra. Porque bueno, las instalaciones tienen que ver con, hay cingería, hay madera, ella involucra a la gente, le cuenta la historia. Me parece muy interesante, yo creo que es una de las artistas mercedinas con un desarrollo en actualidad vanguardista. Además ganó un premio, vemos a la entrada una televisión, bueno, fue nombrado por la televisión pública. Tal cual, ella tiene premio. Esta muestra se ha mostrado en otros aspectos, como el Consejo Deliberante, el Ameguino Marín también, pero no deja de innovarse en cada una de las puestas que ella hace siempre. Hay una obra nueva, ¿sí? Así que es muy interesante poder mostrarla también en otro ámbito, como acá en el Museo de Arte. Una cosa que nos planteaba fuera de cámara, es muy importante porque los alumnos de diferentes establecimientos van a recorrerla también. Sí, ya tenemos pedidas visitas a partir del martes que viene. Nosotros ya estamos abiertos a todas las escuelas que quieran venir. Pensamos que es una forma de mostrar la historia un poquito más pedagógica y didáctica. Siempre tengo el recuerdo de cuando uno iba a la escuela y los docentes te sacaban a pasear y vos siempre tenés ese recuerdo visual y la historia queda un poquito más impregnada dentro de uno, ¿no? Me parece que es importante que los docentes vengan con sus alumnos y la recorran. También, en tal sentido, debemos decir que la artista plástica Marcela Braun está exponiendo una serie de trabajos pictóricos, alegóricos a este momento tan especial, como lo decíamos, a esta evocación del Día de la Memoria, y nosotros con ella dialogamos y fundamentalmente veíamos parte de lo que está exponiendo. Bueno, te agradezco y me emociona que me lo digas. Yo, justamente, mi intención es esa. Que la gente cuando la recorra recuerde todos estos momentos que son parte de la historia de nuestro país, aunque no de la mejor parte, sino te diría de la peor. Y si a vos te provoca esto, entonces creo que el objetivo está logrado. Bueno, contanos, vos decías que se ve de otra manera acá en el Mirá, Museo de Arte. Sí, yo la verdad que yo hace 10 años que estoy trabajando con esta serie, pero hace 5 años que voy mostrando en diferentes ocasiones. Alguna vez mostré una partecita en el Teatro Argentino para la presentación de un libro de un excombatiente de La Plata, que se llama Gabriel Sagastume, mostré una parte.
Otra vez mostré en el Consejo Deliberante solamente las islas que están acá. Otra vez fui al Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata y con estas islas también. Se exhibió casi toda la serie en el Consejo Deliberante hace 2 años, el año pasado en el Museo Pompeo Borgio en Chivilcoy y este año en este espacio. Y este año yo le decía ayer a las chicas del museo y a la gente que vino a la inauguración, es que es la primera vez que la gente hace lo que yo quería, que era detenerse en cada una de las obras, leer. Ustedes si pasaron, ya sé que estuvieron tomando las imágenes, hay un papel al lado con parte informativa de ese momento. Aunque, por ejemplo, hay una obra por allá blanca con un alambre de púa que una de las chicas me decía, para mí, esas formas son los pañuelos de las madres. Bueno, está bueno también eso que cada uno también interpreta, ¿no? Marcela, bueno, vos decías esto de que cada obra tiene al lado, y bueno, esto está logrado, porque la verdad que nosotros mientras tomábamos imágenes nos filmábamos y leíamos. Bueno, hay cosas muy importantes porque se ve que también has investigado, porque en una de las obras hay un relato que le deja una mujer de La Plata a una mujer que estuvo en cautiverio, sí, con ella. Sí, eso, bueno, justamente esa persona, que bueno, me emociona a mí decírtelo, es la actual pareja de un primo mío que vive en Mar del Plata. Ella fue secuestrada y torturada en el Olimpo. Y justamente la obra que está al ingresar al museo, que es la de la máquina de escribir, con el informe de la Comisión de Derechos Humanos para el Mundial 78, más o menos, es de septiembre eso, cuando ella lo leyó, me dijo, yo en ese momento, ese era el momento en el que yo estaba secuestrada. Y bueno, como ella se dio cuenta de esta sensibilidad que yo tenía hacia esto, que de hecho ya ha venido a visitarla en otras oportunidades, un día me manda eso, que fue una compañera de cautiverio de ella, que al igual que ella estaba embarazada, pero bueno, esta compañera, Lucía Tartaglia, se llama, porque está desaparecida, no podemos decir se llamaba tampoco, desapareció. Ella embarazada. Esta otra chica de Mar del Plata vive, su hijo es grande, tiene como, hoy tiene 36 años, 38 años. Y bueno, eso es lo que provoca, ¿viste? Que justamente eso está en un espacio que se llama material primario. La idea también que he incorporado en esta muestra es que la gente la recorre y cuando lea eso, yo ahí le pido que si alguien tiene alguna cosa para donar, que yo después la convierto en obra, que lo haga, ahí está mi dirección de mail. Y de hecho ayer tuve la primera donación. Mirá, me donaron la botellita de Coca o Pepsi es del Mundial 78. Cerrada, con el líquido adentro. Sí, la verdad. Y bueno, y ahí justamente referenciando este hecho está la obra que se llama Pantalla, que es la estructura del televisor, que esa obra, con esa obra yo recibí premio en la categoría Objeto Instalación para los 60 años de la TV Pública en Canal 7. Así que bueno, este año incorporo este espacio. Ayer para la apertura estuvo muy bueno también porque pusimos un tocadisco y pasamos discos de la época, así que estuvo dentro de lo emotivo también tuvo esa parte así de remember. Así que yo hoy estoy muy contenta con esto. Pero esto no termina acá, esto sigue, porque en mí sigue esta movilización permanentemente, ¿viste? Lo que vos me decís, lo que me dice esta chica de los pañuelos, bueno, todo lo que va provocando en la gente, o si se presenta un libro, yo lo compro, lo leo, y por ahí, como el de Bululú, referido al libro de Oscar Dinova. Que es un exiliado. Claro, esa justamente, ahí cuando compré el libro, le dije, no tengo obras del exilio. Bueno, ahí está, y aparte con un mercedino como referente, entonces ahí también está, se cuenta, si vos ves, porque la gente puede decir, hay un títere, bueno, Oscar en Francia con su amigo Peralta, iban por las líneas del metro dando obras de teatro y con eso se ganaban la vida. Y los jueves iban a la embajada de Argentina en Francia, que era el mismo día que las madres se reunían en Plaza de Mayo. Eso es lo que está mostrado en el cuadro. Eso es lo que trato de hacer. Leo, investigo o algo, o nace algo antes, no sé. Viene solo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y que la visiten mucha gente. Eso es lo que quiero. Hay un cuadernito donde pueden dejar también alguna sugerencia, una reflexión o un saludo.
Y como siempre decimos, nuestro canal está abierto a todas las expresiones. La idea es que usted, cada vez que tenga un inconveniente en su barrio, o cualquier sea el inconveniente en general que tenga o no, sencillamente expresar una idea, pueda hacerlo a través de Mercedes Televisión. Esta fue la posibilidad que tuvo el señor Alberto Michiqué, quien se acercó aquí a nuestro canal para poder hablar temas puntuales, temas que tienen que ver con su vecindario, que es Agote. Esto nos comentaba. Bueno, miren, Marcelo, la verdad es que estamos cansados, como yo, mucha gente estamos cansados, bueno, de vivir como vivimos, ¿no? Nadie colabora con nadie, estamos todos desunidos. Y bueno, donde yo vivo, calle 520, 505, 507, tenemos calle de tierra, el día que llueve no podemos salir. Tengo a mi mamá que ya tiene su edad, 88 años, bueno, y es un desastre. Tenemos una concejal que, bueno, lamentablemente, yo estoy hablando con ella, ella me dijo, yo no puedo hacer nada, pero vos tenés que estar con la gente, vos tenés que recorrer el barrio, estar con la gente, estar con la gente. Entonces, bueno, vos después le llevás al intendente todo lo que vos hiciste, todo el trabajo que vos hiciste, porque así es fácil ganar la plata. Entonces tenemos que, digamos, estar todos unidos, preocuparnos por el vecino, no mirar para el costado. Michiqué, bueno, usted dice y habla puntualmente de las calles de tierra, las zonas aledañas. Algunos trabajos se han hecho, es decir, recordemos que Agote está muy lindero a Goulan. Pero exactamente, ¿cuál es el problema? Porque también me hablaba de una situación muy particular con la toma, es decir, el tema de la gente que hoy está viviendo en una situación, digamos, no muy concreta con respecto a su propiedad, pero fundamentalmente el tema de la luz, de la energía eléctrica también. Bueno, ese es un problema muy grave también. Es un problema que se han tomado todos los lotes y, bueno, nadie es responsable de esa gente. Como yo siempre dije, no se pueden tomar los lotes de la manera que lo han hecho. Y, bueno, y esta gente se están enganchando con la luz. Bueno, yo fui a reclamar a la cooperativa y ellos me dijeron que han mandado a la gente para que vayan a conectar la luz, pero esta gente cuando van los muchachos a colocar la luz, salen todos al asfalto y quieren agredirlos a ellos, porque ellos quieren que les den la luz. Pero ellos no tienen ningún derecho. De hecho, no han pagado nada, están viviendo ahí, porque esos son lotes tomados y no se puede usurpar esos lotes de esa manera. Por eso yo digo, han cometido muchos errores que no tenía que haberlo cometido. Y nosotros estábamos tranquilos, lo más bien en Agote, viviendo muy bien, pero ahora han venido gente de otro lado, ya hay robo, ya no estamos tranquilos como antes. Y bueno, y nadie hace nada por nadie. O sea, tenemos el presidente, el Chino Medina, este presidente, bueno, de la Ciudad de Fomento, es un soberbio, no habla con nadie y no es la forma. Tenemos que estar unidos, es una lástima, porque es un pueblo chico y estamos aislados de todo. Tenemos problemas con los colectivos, con los trenes y bueno, y yo pienso que si todos pusiéramos un poquito, todos unimos y pusiéramos un poquito, puede cambiar el pueblo. Bueno, pero no miremos para el costado, miremos del que está mal. ¿Cuántos años hace que usted vive en esa localidad? Y que vivo en Goulan hace 40 años ya que vivimos ahí, en Goulan, sí. Pero bueno, hay gente que me ignoran, hay gente que no le gusta que yo diga ciertas cosas porque les molestan a ellos, porque ellos están cómodos así como viven y quizá ellos estén mejor que yo. Entonces, cuando uno está abre la boca, dirá, uy, mirá, tenés cuidado con este. Pero no, yo soy muy transparente, como le dije a muchos, muy transparente. Y bueno, me han invitado a muchas reuniones, a veces no he querido ir, porque siempre se habla de lo mismo, muchos proyectos, pero nunca se ha hecho nada. Yo digo, se cambia el maquillaje, pero seguimos con los mismos personajes. Entonces esto se tiene que terminar. Yo digo, tenemos que estar unidos, y si no nos unimos todos, esto no va a cambiar. Alberto, ¿siempre fue así la situación esta en Goulan con respecto a estos temas? Bueno, es decir, la toma no estaba, pero respecto de las calles y todo lo demás. Sí, siempre fue un abandono, lamentablemente. Bueno, yo tuve un problema con Pocho Torres, que él te había dicho primero que era una comisión vecinal, bueno, la que había formado. Yo un día la reclamé, le dije, mira Pocho, vos haces fiesta acá, está bien, yo no estoy de acuerdo que haga fiesta, pero ¿qué hacen con el dinero que recaudan? ¿Qué hacen con el dinero? Bueno, después me dijo otra persona que está con él, me dijo que no, que él era presidente, bueno, de una comisión de fiesta. Bueno, pero muchas veces, bueno, él bueno, tiene la calle bien, luz por todos lados, iluminado, pero no importa nada del que está mal, no importa nada. Bueno, y yo, diga, la Peti es una buena persona, la aprecio mucho, sí. Yo le digo, mira, Peti, ponete las pilas, porque así vamos mal, porque
queremos estar, todos queremos estar mejor, pero tenemos que mirar del que está mal. Y nos vamos rápidamente a la segunda pausa comercial. No se vaya, no se mueva, tenemos más actualidad, más información, como siempre, en Mercedes Noticias. Sucursal virtual. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar y adquirir nuevos servicios. Esta es una llamada desde Haití. Esta es una llamada desde Liberia, Congo, Bolivia, Afganistán, Colombia, Kenia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Por favor, asociate ahora llamando al 0810-333-1111. Tu aporte de 3 pesos por día durante un año equivale a 2 trajes de protección biológica contra el ébola o vacunar a 400 niños contra la meningitis. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. Telered Play. Los mejores contenidos de la tele, ahora también disfrútalos online. Telered Play. En cualquier momento y en cualquier lugar. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar. Podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. La atención solidaria en la salud es nuestra prioridad. Por eso, seguimos avanzando. Hablamos con obras y soñamos con mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. Calle 22, casi esquina 35.
Regresamos de la pausa y vamos a hablar de un tema realmente muy interesante, ya que hace pocos días, precisamente el fin de semana pasado, se realizó en la vecina ciudad de Navarro un encuentro que tiene que ver con los productores porcinos, lo que se denomina la lechonada. Allí estuvimos con nuestras cámaras y evidentemente también había presencia mercedina, pero el recorrido fue amplio. Nosotros quisimos rescatar una nota realmente muy interesante que realizábamos allí en ese lugar con un taller protegido. Al igual que Caidim o otros que existen también en nuestra ciudad, son realmente lugares que en este caso trabajan con chicos con capacidades diferentes. Dialogábamos con su directora y esto nos decía. Mi nombre en particular es Patricia y formo parte de la comisión de un montón de mujeres más que trabajamos para el taller. Y el taller es centro de apoyo para la producción de las personas especiales con discapacidad. Hace ya 30 años que estamos aquí instalados en Navarro, bueno, y ya hace 5 que venimos acá a la lechonada. Hace 5 años que vienen participando, ¿y cómo ha sido? ¿Un crecimiento importante ha tenido esto? Y sinceramente nosotros fuimos pioneros cuando se empezó con este proyecto, con la cooperativa de porcino de acá de Navarro. Bueno, fuimos una de las instituciones que dijimos, bueno, vamos a hacerlo ayudándole al principio, bueno, y después, año a año, sinceramente esto nos va superando. Bueno, y evidentemente también una ayuda importante para ustedes. Para nosotros, para las instituciones, porque no solamente somos nosotros, sino está la cooperadora del hospital, la cooperadora del hogar de ancianos, hay colegios, hay otras instituciones, hay otras cooperativas también que están funcionando, que realmente para lo que es Navarro, este año nos ha superado muchísimo, pero para nosotros es importantísimo que esto suceda. Ojalá haya otras fiestas populares, nosotros tenemos la del Buñuelo también. Pero bueno, ojalá sigan haciendo este tipo de eventos que realmente sirve un montón para la funcionalidad y la economía del pueblo. Bueno, y con respecto a esto, particularmente, como decía, como Navarro es un pueblo relativamente pequeño, pero ¿qué significa para ustedes, como navarrenses, recibir tanta gente? Y para nosotros en particular es un orgullo, primero y principal. Nosotros acá el intendente Santiago Maggiotti siempre nos prepara como para recibir al turista y bueno, y darle cada uno el vecino, darle lo mejor posible, ¿no? Que ellos se sientan cobijados y se sientan atendidos. Y después en general para el pueblo realmente esto es un evento importantísimo y la verdad que por ahí no supera porque el navarrense es una persona de buen recibir, muy gentil, entonces por ahí de repente las casas van a ver que por ahí salen y le dicen, somos un pueblo. Y esa idiosincrasia no se adquiere, sino se nace. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y este fin de semana es realmente de religiosidad y por qué no también para alimentar el espíritu, pero en este caso hay que alimentar un poco la pancita, porque claro, se acercan las Pascuas y todos pensamos en los huevos de Pascua. Y si hay alguien realmente emblemático en nuestra ciudad a lo que este tipo de confituras se refiere, ese es Julio Leconte con Gavisor. Con él dialogamos y esto nos decía respecto a los huevos de Pascua para este año. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes, como siempre, tan gratos. Y bien, lo que vos manifestabas es determinante, cierto, ¿no es cierto? La Pascua tiene un algo especial para la gente, para todo el mundo, si bien es para el cristianismo, pero para el mundo entero, ¿no es cierto? Y bueno, estamos como siempre ofreciendo nuestros productos para estas festividades, que tratando de que todo llegue de alguna manera a la gente para que pueda conservar su producto para el bien de la familia, ¿no? Y bueno, y tradicionalmente, como decíamos también, los huevos de Pascua son el plato fuerte de esta Pascua. En definitiva, Julio Leconte, aquí tiene una gran variedad. ¿Cómo es? ¿Hay chocolate, blanco? ¿Qué es la preferencia del público? Mira, eso está no está bien definido. O sea, todo el mundo, lo importante es tener su huevito de Pascua, su figura, pero es predominante el chocolate negro, por supuesto, ¿no? El chocolate oscuro, el chocolate con leche o el chocolate semiamargo, como guste. Pero por lo general no hay grandes expectativas con respecto a los colores del chocolate. Pero el chocolate negro siempre fue. Pues exactamente, sí. Bueno, y respecto también de algo que es interesante, porque sabido es que hoy por hoy las confituras realmente tienen un valor, a veces en algunos casos, bastante importantes.
¿Cómo hacemos para poder adquirir un huevo de Pascua en distintos precios y cómo, coméntenos también cuáles son los mismos? Bueno, mira, para empezar, la materia prima, lamentablemente en el transcurso de todo este último año, aumentó muchísimo. Me atrevería a decirte que el cacao prácticamente estuvo entre un 40 y un 50%. Y eso, lógicamente, repercute en el precio del producto final. De todas maneras, existen determinadas calidades donde uno puede poder elegir entre una y otra calidad para el costo mínimo. El costo mínimo no significa de que el chocolate sea feo, tenga gusto que no agrada, en absoluto, son chocolates exquisitos, en tanto y en cuanto no sea un chocolate elaborado con materia prima que no es ni de primera calidad ni de segunda, sino que sea muy grasoso, entonces ya el producto se deteriora mucho, ¿no es cierto? Pero dentro de las calidades se pueden hacer buenos productos con buen chocolate. ¿A partir de qué precio pueden encontrar un huevito de Pascua? Es decir, porque sabido es que hay señoras y mamás que tienen muchos niños, muchos para regalar, y bueno, los valores también no se hacen esperar, digamos, ¿no? Sí, bueno, están como en todas las los lugares donde se expenden estos productos. Hay huevitos desde, digamos, 4 pesos, que son huequitos o rellenos con dulce de leche, y, por ejemplo, que sea un paquetito del tamaño de un huevo de codorniz, por ejemplo, que vienen en un packaging de una docena y están alrededor de los 40 pesos, por ejemplo, ¿no? O sea, uno los considera accesibles, ¿no es cierto? Pero bueno, hay personas que lamentablemente no pueden adquirirlo y van y consumen un par de, o dos o tres huevitos chicos para sus niños, para el conformismo y para el poder del bolsillo también, ¿no? Pero está, dentro de todo siempre hay algo accesible. Y respecto del año pasado, ¿cómo ha visto los valores? ¿Hay un incremento? ¿Qué porcentaje? Sí, no, el incremento fue del 35% más o menos. Ese fue el precio, el aumento mínimo del costo con respecto al año pasado. Bueno, dentro de los cánones más o menos preestablecidos. Exacto, sí, eso es... si bien es normal, pero ya está siendo anormal para nosotros, para la sociedad, ¿no es cierto? Porque ya es imposible mantener esos índices de precios altos cuando los sueldos de todos los asalariados han quedado totalmente bajos. Entonces ahí es donde se produce el malestar económico. Y volviendo a los huevos de Pascua, hemos visto huevos realmente importantes. ¿Qué valor tienen estos huevos más importantes? Bueno, digamos, a partir de un huevo de 1 kilo, por ejemplo, de 1 kilo decorado, está en los 600 pesos. 600, 640 pesos. Si hay el tipo italiano, que se le llama, que viene sin decorar y con un papel metalizado, ese está en menor precio, alrededor de los 500 pesos. Pero después, claro, hay, por ejemplo, hay de 2 kilos, 3 kilos, hay un huevo de 3 kilos que está en el orden de los 1.900 pesos, hablando siempre de los huevos de chocolate fino y decorados, ¿cierto? Bueno, en este caso es como que hacemos nosotros en la rifa, ¿no es cierto? Antes se hacían de mayores cantidades de kilos, hoy se va reduciendo un poco, pero lo seguimos haciendo. Bueno, y seguramente el chocolate de Gavisor siempre mantiene la misma calidad. Agradecemos mucho esta nota. No, al contrario. Es un placer grande que siempre tengan ustedes el grato placer de venir a visitarnos. Proseguimos con la información y en este caso nos vamos a un tema realmente muy importante y delicado, por cierto, porque hablamos del cáncer de colon y su prevención. La gente del ALSEC, a través de su presidenta, Lía Dulevich, y en este caso en conjunto con el Hospital Blasile Dubarry y, por supuesto, toda la comisión que representa al ALSEC, estuvieron en una conferencia de prensa realizada en el Hospital Blasile Dubarry hoy por la mañana. Así que estábamos, y esto nos comentaba sobre la campaña que comenzará a desarrollarse a partir del próximo lunes. Traído y
incumpliendo con lo que dicen los médicos, los plazos, no va contra el cáncer de colon. Por eso es un cáncer muy prevenible, detectado a tiempo. Nuestro mensaje es de difusión, de difundir y de tomar conciencia. Podemos prevenirlo de dos maneras. La prevención primaria, que es la que se da a todos los cánceres, una alimentación rica en frutas, verduras, fibras, la vida en ejercicios físicos, o sea, no tener una vida sedentaria, no al sobrepeso, no al alcohol desmedido, no al cigarrillo. Las personas que cumplen con estos parámetros, generalmente el 40% no va a contraer cáncer. Y después tenemos la prevención secundaria, que es la específica a cada cáncer. En este caso, el test de sangre oculta y, en caso afirmativo, la videocolonoscopía. Así que, bueno, esto es básicamente como nosotros hemos diseñado esta campaña y reitero, muy felices y muy contentas de poder tener en nuestra ciudad un videocolonoscopio y hacerla en conjunto con el hospital de nuestra ciudad. Yo solo quería agregar una cosita que... Hoy la medicina se basa en una ecuación que se llama costo-beneficio también, entre otras cosas. Imagínense que el costo de un videocolonoscopio no tiene ni comparación en lo que es tratar un cáncer de colon. Cuando ya está avanzado, cuando ya la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía. O sea que desde todo punto de vista la prevención hoy es el tratamiento del cáncer en general. Y estamos hablando de una recuperación y curación del 90% de los casos con una inversión mínima. Así que creo que es una cuestión que nos sirve a todos de concientización, ¿no? Que todos podemos ayudar a concientizar. El periodismo, ustedes, nosotros. Y nosotros contentísimos de poder también poner a disposición. Me decía recién Félix Cétula, el encargado de laboratorio, que también si es necesario, aquí también se puede hacer sangre oculta en materia fecal si es que los excede el Bueno, muchas Así gracias. Así que también ponemos a disposición suyo. Muchas gracias. Gracias por contar con nosotros, ¿no? Muchas gracias. En el caso de que la semana pasada habían dicho que eran 50, que tenían capacidad para hacer 50 análisis, a partir de la valoración del hospital, ¿va a incrementar la posibilidad de inscripción? Esto es recién, acabo de contarle recién. Y lo otro que le quería preguntar es, y bueno, en el caso de 100 casos, ¿cuántos son los que se puede llegar, cuál es el porcentaje de las estadísticas podría llegar a aparecer este cáncer? Hablamos el otro día de cifras el año pasado eran 14 videocolonoscopías que ustedes habían pedido. El año pasado, sí. ¿No? La estadística nuestra más o menos es que un 20 y pico, la estadística nuestra hecha caseramente, ¿no? De acuerdo a las campañas anteriores. Más o menos un 25% de los casos van a videocolonoscopía. Si el paciente viene ya con sangrado, no se hace el test de sangre oculta, va directamente a la videocolonoscopía. El cáncer es silencioso y cuando da aviso es porque ya se ha convertido en un tumor maligno. Entonces los síntomas son el sangrado visible en la materia fecal, un dolor muy fuerte abdominal, fuertísimo, anemia, pérdida de peso. Esos son los síntomas del cáncer. También es cierto que el cáncer de colon al principio puede no dar síntomas. Por eso es muy importante hacer el estudio. Puede no dar síntomas. Incluso el tratamiento del pólipo en realidad es la prevención del cáncer de colon, porque ese pólipo, ese adenoma, va mutando y va a se transforma al poco tiempo en un cáncer que de por sí es una palabra obvio que es maligno, ¿no es cierto? Ahora, si la pregunta suya me parece que iba a cuántos cánceres se detectan con este... Sí, con este. Y la prevención es 100%, no, bueno, digamos, pero... se detecta algo que puede llegar a ser por un futuro... Yo le puedo decir, a nivel nacional, lo que se sabe es que con el aumento de los estudios preventivos, que casi todos son gente con obra social, que se lo puede hacer, que incluso está dentro del plan médico obligatorio esto, se han detectado un 60% más de cánceres precoces, que son tratables, de acuerdo a los tres estadios, uno con cirugía sola, otra con cirugía más quimio y otra con cirugía quimio y radioterapia. Depende de la altura de donde esté localizado el tumor, ¿verdad? Pero ha avanzado muchísimo en lo mismo que con la mama. Con el cáncer de mama ha pasado lo mismo. El hecho de que la mujer se concientice y no llega a un tumor de 2, 3 centímetros, el porcentaje de curación, pero son cifras siderales, ¿no? En comparación de, no digo más de 10 años atrás. Con el cáncer digestivo lo mismo. La campaña de
En la campaña se lanza, como establece el ALSEC central, en todo el país donde hay delegaciones del ALSEC, el 28 de marzo, el lunes. A partir de ahí abrimos el llamado, digamos, a la campaña. Y va a durar un tiempo hasta que consideremos que está cumplido el cupo. Si vienen más personas, obviamente no la vamos a dejar, no las vamos a abandonar, las vamos a incluir. El tema que preguntaste, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, de acuerdo a las campañas anteriores, en todas las campañas se detectan pólipos. No quiere decir que en todas las campañas se detecte cáncer. Ese pólipo extraído a tiempo es el que después de no sacarse se convertiría en cáncer. Pero en todas las campañas aparecen pólipos. Sí. Puntualmente, ¿cómo es el manejo de la campaña? Es decir, ¿la gente se tiene que anotar previamente? ¿Cómo se va a manejar esto? Sí, la gente se anota en el ALSEC o llama por teléfono o va personalmente todos los días de semana, de lunes a viernes, de 15:30 a 17:30, calle 39, número 419. O por teléfono al 431-360. Se centralizan. Después se cumplen todos los pasos, como expliqué, y después de dar positivo vendrían a hacerse la videocolonoscopía acá en el hospital las personas que no tienen obra social. Las personas que sí tienen concurrirán a su obra social, a los establecimientos que disponga su obra social. Muchas gracias. Muchas gracias. Proseguimos con la información, nos vamos rápidamente a los servicios, en este caso en las farmacias de turno para el día de hoy en nuestra ciudad. Esas son tres: Damonte, en 5 entre 2 y 102, Arenas, en Avenida 29 esquina 30 y Bugarín en 20 esquina 33. Estas tres farmacias, es decir, Damonte, Arenas y Bugarín, permanecerán de turno de refuerzo hasta mañana a la hora 8:30. Y como es habitual, también le dejamos la información y lo que nos anticipa el pronóstico del tiempo. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo va a seguir el tiempo el día miércoles. Te cuento que un sistema frontal frío va a estar ingresando por la región patagónica, generando rotación del viento al sector sur y también áreas de inestabilidad. Mientras tanto, en la región pampeana y el centro, excelentes condiciones del tiempo, y la excepción va a ser el noroeste de nuestro país, donde no se descartan algunas lluvias y lloviznas. Pero veamos en detalle cómo se presentarán las condiciones en la provincia de Buenos Aires. Como pueden observar, cielo mayormente despejado a parcialmente nublado en la zona de costa atlántica, con leve ascenso de la temperatura máxima gracias al viento que va a estar soplando del sector norte y nordeste. Pero a prestar atención, porque hacia la noche y durante la madrugada del día jueves se espera la rotación del viento al sector sur, el ingreso de este frente frío que va a generar también áreas de inestabilidad y descenso en la temperatura para el día jueves. Mientras tanto, en la zona de costa atlántica se espera una mínima de 13 grados y a la tarde la máxima alcanzando los 24 y 27 grados en la zona de Mar del Plata, Miramar, Necochea y también en Bahía Blanca. En el centro y el noroeste, en Junín, Trenquelauquen, muy buena amplitud térmica gracias a la interacción del sol, mínimas de apenas 9 y 13 grados y máxima a la tarde muy agradable alcanzando los 26 y 27 grados. Y finalmente, en las ciudades de La Plata, Buenos Aires y en todo el conurbano bonaerense, cielo mayormente despejado, 16 y 25 serán allí los valores de la temperatura. Ahora sí, te recuerdo que si necesitas saber cómo va a seguir el tiempo en tu ciudad, puedes ingresar en infoclima.com. Además, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. Y ya nos estamos despidiendo, pero antes de hacerlo vamos a dejar un pedido que nos han hecho llegar a nuestro canal, que tiene que ver puntualmente con un pedido de trabajo. El señor Rubén Omar González, de 69 años, soltero, está buscando empleo en la ciudad de Mercedes como casero. A quien pueda brindarle esta posibilidad al señor González, bueno, por favor, acercarse a nuestro canal, dejar los datos y demás, o qué forma puede contactarlo para que, bueno, realmente este hombre tenga la posibilidad de un trabajo. Reiteramos, el señor Rubén Omar González, de 69 años de edad, está buscando empleo como casero.
es soltero y reiteramos, busca empleo como casero en la ciudad de Mercedes. Desde ya, muchas gracias. Nosotros así ponemos punto final al encuentro del día de hoy, día miércoles. La cita es para reencontrarnos, si Dios así lo permite, el próximo lunes, ya que tenemos un fin de semana largo. Que realmente la pasen muy bien, que lo disfruten en familia y obviamente sintiéndose en familia es la manera que uno tiene para poder reflexionar, si se quiere, lo que significa realmente la Pascua. Muy buenas noches, nos reencontramos, muchas gracias.